Estuve en juvenil un año en la banca. O sea, no jugué un partido. No te puedo creer. Y llovía, yo era el que entrenaba, venía a entrenar siempre, y lloviendo, me demoraba una hora y media en micro de allá de Carrascal, y le daba hasta que se dio la cuestión. Y de ahí... ¿Y cómo fue eso? ¿Qué es que se da? Que entraste a la cancha, te mandaste... Empecé a jugar de titular. Y jugué un año más, y Colo-Colo me cedió a préstamo, a Deportes Colchagua. ¿Deportes Colchagua? San Fernando. San Fernando. ¿Y te vayas a vivir para allá, joven? Sí, aquí hice todo el año. ¿Y solo, ¿tú sabes joven? cuánto ganaba yo? ¿Cuánto? 2.300 pesos. ¿2.300? ¿Cuánto será de ahora? ¿Si es Lucas? Puede ser, ¿no? El 77. ¿2.300? Sí. Wow. Sí, yo, bueno, yo... ¿Y vivía allá y te daban alojamiento? Sí, me daban de todo. Yeah. Pero gracias a Dios. Sí. Conocí a la persona más importante mía. ¿A quién conocí? A Miriam. A su señora. Puta madre, pasa siempre esa cuestión. Te vamos a hacer una historia. Qué bonito. Ya. Un aplauso. Puta madre, no quería. Es que es muy importante, Chamito. Muy importante. Es una emoción de alegría, de esa sensación de... ¿Y te acuerdas cuando la conociste? ¿Cómo fue, Chano? Nada, pues yo siempre digo, bromeando, que me conquistó por el estómago, porque mi suegro tenía restaurante. Y a veces no había, porque el club no nos pagaba, ¿cachai? Entonces, bueno, pero gracias a Dios hasta el día de hoy está conmigo, ya muchos años casados. ¿Cuántos tiempo hay casado? 33, por ahí. ¿Hijos cuántos? Dos. ¿Nietos no? Tengo un nieto ahora que me dio la María José, que está en Talca. ¿Ahí está? ¿No? Yo una vez vi una entrevista tuya, que no, Juancita, ¿acordás? ¿Del Joaquito? ¿De mi nieto? No, yo vi una entrevista donde tú te emocionaste mucho con el tema de tus hijos. Sí. De las cosas, porque te preguntaban, bueno, todos los éxitos que tú tuviste, pero tal vez me salté cumpleaños. Y no, y tampoco apañé a mi hijo. Porque mi hijo jugaba bien. ¿Y por qué no lo apañaste? No, por el tema de que iban a decir que él tenía el apellido. Y Francisco jugaba súper bien. Y Francisco me pasó la cuenta varias veces. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te equivocaste ahí? Sí, me equivoqué. Porque Francisco jugaba bien, jugó cuando en la selección de la América, con el Vichy Borghi. Francia era titular. Nada, pues, me dijo que por qué fui así. La mamá privilegió siempre el tema de los estudios. Bueno, afortunadamente ahora está todo bien. Mi hijo hace un par de años se fue a Estados Unidos.